Hola a todos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Yo estoy muy Muy contenta. contentitos a través de las redes donde les estuve contando que fui a probar un bagel. Estuvo delicioso. En la mañana me levanté temprano y me fui por él. Era de salmón. Ay, y me encantó. Y el pan que viene en colores estaba delicioso. Era de Bagel Brothers, os recomiendo muchísimo. O si ustedes tienen algún lugar donde puedan pedir un bagel, que le pongan Su salmoncito, su quesito filadelfia, alcaparras, tomate, cebollita. Les va a encantar. Un día voy a hacer la receta, se los voy a preparar ya para que vean cómo es la combinación y para que ustedes lo prueben y me dicen si les gustó o no. Yo en lo personal soy súper fan. Qué mejor que vino en un panecito que era de colores. Uf, delicioso. Bien, después nos fuimos a las compras con mi mamá, fin de semana, con su tiempo relajado. Nos fuimos a un festival italiano que se hace aquí donde vivimos en Port St. Lucie. Ay, no saben. La comida, los postres, había juegos. Cada año lo hacen mejor. Entonces el Italian Fest nos encanta ir. Lo disfrutamos mucho. Y comimos las albóndigas, pasta, cannolis, algodones de azúcar. Me fui a pedir un tiramisú y ya se habían acabado. Y yo, por lo cual estaba muy emocionada de ir al festival, era por mi tiramisú. Pero ya no había. Ah, pedí unos camarones al coco que me encantan. Me encantan, me encantan. Son mis favoritos. De hecho, quien me conoce bien, bien sabe que los camarones al coco es uno de mis platillos favoritos. Habían muchos juegos, habían juegos extremos. Habían juegos pues, más ligeritos, entre esos había el típico en que le pegan y tiene que topar y sonar clan para ganarse el premio. Estábamos de chismosos viendo quiénes estaban jugando y de repente pasaron unos chavos, pasó uno, no pudo, toin. Y pasó otro que sí pudo y le da dos veces, lo alcanza, pim, pim, y me dice, escoge el premio. Y yo estaba, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, escoge el premio. Y así con qué bueno. Y escogí el premio. Lo amé, está increíble. Entonces les dije, gracias, gracias. Dice mi mamá que es rosa, pero no, porque había uno que era rosa y que estaba al lado y eso sí era rosa. Esto es morado, aunque tal vez ustedes lo vean rosa, pero no, es morado. Les voy a hacer unas cápsulas también de recetas, como la que les hice del licuadito que ya me pidieron. Otro licuado. Lo voy a hacer aquí lo que el público pida. Pónganme también qué más quieren ver en este canal, porque este canal está hecho para ustedes. Gracias por seguirlo. Espero y se hayan divertido. Cuídense mucho y estamos pendientes a través de aquí de YouTube y de las redes sociales. @carla_peniche. Hasta luego.